Nos esperamos en el barcito detrás del Bravo de la Churchi. Ya obviamente oficialmente el permiso ya disponible. Y nos vemos esta noche en el barcito, a todo el que quiera tomarse un trago y pasarla bien, en el bar más elegante de Santo Domingo, en el Ensanche Julieta. Un sitio que no tenía problemas, o por lo menos hasta ayer, con relación a aquello del horario, fue donde se presentó Don Miguelo. Y creo que llegó el Alfa a comer un poco de boca. Creo que el Alfa es fanático de Don Miguelo. Y esa noche, creo que fue anoche, se presentaba también Fernandito Villarreal. Correcto. Eso fue en el Jet Set. Como el Alfa estaba tan bonito, así bien vestido. Ustedes saben que él invierte mucho en la ropa. Sí, él le gusta. Él es comparón como nadie, claro. Okay. Don Miguelo le invitó a subir. ¿Y qué es lo que hace Don Miguelo muy parecido a Anthony Santos cuando está en tarima? Bébetelo, hasta el fondo. Invitó al Alfa a beber. ¿Y usted sabe lo que hizo el Alfa? No bebió. Vean el video. Porque el Alfa no bebe. Está bien. Oye lo que te voy a decir. Te tengo dos choferes ahí. No. Esos tipos manejan el... Tengo una pregunta, bueno, dos preguntas. La primera es la siguiente, ¿el Alfa bebe o no bebe? No, el Alfa, yo lo he presentado en varias oportunidades, el Alfa no bebe. De hecho, sube a la tarima con una botella de agua. Y muchos dueños de negocios se han quejado porque él no promueve que los clientes consuman alcohol. Ah, porque yo pensé que él tenía... Él sacó su agüita. Él no quería pegar el hocico a la misma botella, no sea que le den un zapito. Señores, No. Y fíjate que el Alfa dijo, yo manejo, el Alfa se disfruta sus vehículos, sus motores, y él dice, yo soy responsable, no puedo beber porque estoy manejando. Pero mira, un ejemplo a seguir, mira cómo dice, no puedo beber porque estoy manejando. Eso fue lo que dijo, porque él llegó en el Ferrari y también se fue un aparataje. Ah, para que vean que no todo es negativo. Anoche yo estuve allí un rato, cumpleaños, mi amiga Nelly y mi sobrina, fuimos un grupito y efectivamente fue a casa ayer.